42 goles en primera división en la jornada número 5 y ahí están mandando. ...tanto el FC Barcelona como Movistar Inter... ...15 puntos pleno de partidos y pleno de victorias... ...hablaremos con Cucholino... ...un campeón del mundo en Levante... ...que analiza la temporada... ...y sobre todo se fija objetivos para esta temporada... ...19-20 en segunda división... ...liderando Mengíbar ganó al Fútbol Club Barcelona... ...ya se pone arriba en la clasificación... ...que de intentar hacer los deberes lo antes posible... ...de una segunda que es muy dura... ...pero que ya sabéis, sabe a primera división... ...además más contenidos en este Pista Azul... Por supuesto, futsal internacional. Le damos la enhorabuena al Barça y al Pozo que han hecho los deberes y están clasificados para la siguiente ronda. Esperemos verles muy lejos en la Champions del fútbol sala y hablaremos de todo esto con Óscar García, nuestro compañero de marca, con el que tenemos mucho fútbol sala de qué hablar. Y por supuesto, cómo no, tendremos que hacer una parada y de eso no somos responsables. De Brasil, algo nos viene de Brasil. Lo veremos luego en nuestro espacio de futsal internacional. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista Azul, bienvenidos al espectáculo del fútbol. Sala repasamos la jornada 5 en primera división, en segunda división. Hablamos de futsal internacional. Le damos la enhorabuena a nuestros dos equipos que siguen adelante en su camino y muchas cosas más que contar. Tertulia, mucho más de lo que hablar de futsal internacional. Hola Gustavo Muñoz, ¿cómo estás? Saludos, Fusalero Chema. Pues muy contento con la clasificación para la ronda élite, tanto del Barça como del Pozo Murcia. Y vamos a ver el sorteo del próximo viernes, lo que determina. Y ojalá que ambos equipos españoles, los representantes de la LNCS, puedan estar en la Final Four de abril. Más Goles esta jornada, eso. Cancho. ¿Estás sí, contento? Sí, sí más Mejor. contento, va subiendo poco a va poco. subiendo, sí. Pero al final miras la tabla y ya empiezan a estar los de siempre. ¿eh? Ya esto es... <laughs> eso es otra es fotocopia cosa. del año pasado. Luego le preguntaremos a nuestro invitado también por eso de los goles, a ver qué dice él y a ver cómo, cómo lo ha investigado. Eh, primera división, mucho que contar, números, resultados, resúmenes. Bueno, lo primero, los resultados de esta jornada número 5. Los números son estos. Aspil, Llampes, Rivera, Navarra, 3, Barça, 6, Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, 3, El Pozo, Murcia, 5, Osasuna, Magna, 4, Levante, 1, Palma, Futsal, 2, Servi, Grup, Peñíscola, 1, Pescado, Rubén, Burela, 1, Viñar, Valle de Peñas, 4, Jaén, Paraíso Interior, 2, Fútbol Emotion, Zaragoza, 0. Industria Santa Coloma 2, Movistar Inter 5 y Cartagena 2 o Parulo Ferrol 2. Muchos partidos, muchos resúmenes que ver. Empezamos por la victoria de Osasuna Magna 4-1 ante levante, Cancho. Sí, la verdad que los de Imanol, desde la primera derrota en Córdoba, han, han rachado cuatro victorias seguidas. La verdad es que están jugando francamente bien. Partido muy bonito, ¿eh? El resultado puede parecer otra cosa. Vamos a ver ahora en el reportaje cómo se define al final. Partido muy bonito y una vez más el ambientazo que hay en, en Aitasuna. La gente está absolutamente enganchada. Y fíjate cómo empieza Conexión Argentina. Cucholino se la da a su compañero. Arrestia, que abre el marcador en el minuto 10, y salta un poco la sorpresa, pero a partir de ahí fue un bombardeo, un Raúl Jiménez, extraordinario. Fíjate qué balón sacan ahí de ese balón de Saldise. Eh, eh, muy bien, Osasuna está jugando muy bien. Fíjate qué balón, qué exterior mete Eric Martel, eh. qué balón mete diagonal a Viño. Para que remate, no sé si es más difícil el remate o la celebración pues que sí. hace, porque se puede quedar ahí, pero hay, hay que verlo. Es una barbaridad. Es, es una pase. barbaridad los dos. Fíjate, fíjate, cambia de derecha a izquierda, de espalda y ahora mira, para adentro. Va, locura, no me extraña que, que lo celebre así. Fíjate, otro robo de viño muy activo ahí arriba. Y este es uno de los golazos de la, de la jornada, sin lugar a dudas, qué difícil salirse de espaldas una posición incomodísima saliendo el portero. Fíjate qué bien sabe lo que tiene que hacer. Se va al fondo y viño se la da. Perfecta para que meta el pie debajo a Cucharita. Nos y automatismo, tras una. ¿eh? Oh. Partido ahí que acaba en el descanso. 1-2. Partido, como te decía, muy igualado. Y solo hasta tres minutos antes de acabar el partido, esta gran jugada, Eric Martel. Que se va de Javi Rodríguez con mucho espacio y Dani Saldice se la devuelve. El pase del portero. Es el pase del portero. Es la clave. ¿Qué te parece, Gus? Me parece importante. Creo que este es el último partido que ha jugado Javier Rodríguez. ¿eh? Podemos confirmar sí, que ha cerrado sí. el levante un acuerdo para el traspaso de, del jugador canario a la Alzalmilla de Kuwait y se va ya esta misma semana a Kuwait, con lo cual ya no vale. jugará más con el conjunto Granota, que repito, ha cerrado un muy buen acuerdo y para mira, su traspaso. Eh, Robo, Cecilio, lo, lo que suele hacer él, se lo hacen aquí, roba aquí ya sin portero, es decir, estaba Cucholino en la, con la zamarra de portero. Saldí se cierra un partido que se le complicó mucho a Osasuna, pero es uno de los partidos complicados de la liga. Y efectivamente se racha y está Osasuna tercero en la tabla. Y pues si es... hablamos de jugadores en forma del la NFS, Saldí es uno de ellos. ¿eh? Cuatro goles en los dos últimos partidos. Está de dulce el, el pivo de ilusión 12 puntos para Osasuna. Seguimos repasando partidos y hay que decir que los partidos duran 40 minutos. Palma 2, Peñisco la 1. Sí, vamos. sobre todo cuando se te, pone, se te pone tan difícil. Es decir, un encuentro en el que el Palma Futsal pudo ganar con, con holgura y que acabó resolviéndose a 14 segundos del final, como vamos a ver, Molina, que estuvo excepcional, los palos y la falta de puntería del equipo Balear llevaron al límite a los palmesanos ante una afición que mostraba su resignación cuando veía que no había manera de ponerse por delante en el marcador. Lo intentaban una y otra vez, pero, pero repito, no, no fueron capaces de, de encontrar encontrar la portería y sobre todo, fíjate, las ocasiones que fallaron. Acabó el primer tiempo sin goles y en el segundo tiempo el equipo de, de Juanlu se iba a adelantar en esta jugada en la que Miguel Fernández eh, se mete ahí dentro del área y con su corpulencia aprovecha un buen saque, un buen saque de esquina y para, para poner por delante al equipo castellonense Palma se volcó una y otra vez eso sí, tenía ocasiones peñíscolas fíjate aquí Claudino pudo sentenciar el partido ante su compatriota Nico, Nico Sarmiento y precisamente el portero argentino iba a ser el, el encargado o el protagonista de encauzar el, el, tanto, el tanto del empate. Esta es una muy buena ocasión, repito. Peñíscola tuvo ocasiones para sentenciar de Macabón, pero fíjate, el despegue de Nico Sarmiento y ahí está. La picardía de Catela. La picardía, sí, sí. Pero bueno, se lo dan los árbitros a Catela y pues ahí mal. está la picardía para para lograr falla molida, porque claro, no miden bien con el cierre dentro, ¿eh? y, y ahí está ahí está Nunes, in, Nunes en medio, una jugada muy complicada y aquí ya tocaba arrebato toda la afición llevando en volandas a, a su equipo y repito, jugando de, jugando de cinco... palma futsal, volcado, sabía que el empate era un mal resultado frente a un equipo de, que está llamado a estar ahí entre los ocho primeros y al final a 14 segundos va a aparecer Tomás, que, que yo creo que el cierre brasileño está haciendo un gran comienzo de temporada sí. y desataba la locura en mouse con ese 2-1 una victoria que tiene mucho mérito repito Mati Rosa operándose en Barcelona Diego Quintela Eloy Rojas que todavía no han entrado regresaba Diego Núñez pero, pero yo creo que fíjate me parece que estos, estos, esto, estas victorias logradas así en extremis fortalecen más al grupo que a lo mejor una victoria holgada y detalle con las camisetas de Palma de sí. color Rosa sí el día del cáncer Sumados a la causa eh, cuánta distancia hay de Valdepeñas a Málaga Pancho, pues, parece que... que la cosa va en serio. ¿eh? Se van acortando. Se van parece acortando. que la cosa va en serio y Pescador Rubén Burela sigue último y no acaba de enrachar la máquina. A ver si. Sabemos luego algo más. Sí, la verdad es que el calendario no le ha favorecido mucho, pero ya son cinco jornadas, no consigue salir de ese pozo y eso te acaba, te acaba presionando mucho. Partido con una anécdota, los dos porteros en Edus, el duelo de Edus en la portería, pero fíjate cómo empieza con este gol de, de Juanan. El primer gol que mete el canterano en, en primera división, a los dos minutos, esto le dio mucha tranquilidad a Viñalbal y es verdad que, que, que Burela eh, va a hacer este golazo. Ojo, ojo, Chema, lo que hace Pope ahí, fíjate qué control. que sombrerazo e logo como se la pone a, a Luisma, pero el mérito es primero de ese pase, de esa salida en diagonal De, de Renato, pero el sombrerazo que vimos, el pase de Renato es de 40 metros, ¿eh? es decir, sí. que tiene muchísima calidad. Pero fíjate, Pope, cómo le hace la puerta atrás, le gana la espalda, qué recorte, qué sombrero arriba. Es periférica, ¿eh? sí, sí, o sea, sí. que está ahí el compañero. Exacto, eso, es muy, eso, eso trabaja también. ¿eh? Sí, claro. Empate, bueno, pues eso abría un poco la, las esperanzas a, a Burela a poder sumar esa primera victoria, pero fíjate qué jugada más, más extraña, buitre, haciendo de pivo, parece que va a hacer una sobreposición. Vamos a ver la, la repetición, ahí la defensa le deja ese medio metro y es con el que consigue. Con el que consigue Marcar y ahí tiene un minuto loco. Eh, Burela y aparece pues el, el jovencísimo Rafael Rato, un hombre que está jugando. Es una maravilla. Eh. Eh. Es que, bueno, vale, como de banda a banda, como abre sala, eh. de peñas qué bien, qué velocidad. Y luego, zapatazo diestro del veterano jugador, el ex de Inter. Donde la ponen todo un campo. Y hay calidad, cancho y trabajo también, eh, que ahí no no, 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 no David Ramos. Escucha, Las dos cosas, porque si, con calidad, si no tienes esa compenetración en el equipo, y ya ese gol que abrió abrió esa, esa brecha del marcador, fíjate aquí vuelve a tener otra oportunidad clarísima. Edu, el portugués, es el que desbarata la circunstancia y aparece Chino, otro de los hombres que está en una forma extraordinaria. Fíjate que aquí él roba, roba, conduce, lo va a hacer todo él. Le, le dejan para su pierna menos buena con la zurda y ahí donde la pone entre el palo y Edu. Sentencia del partido. Tres puntos, además, psicológicamente muy importante ¿no? Porque es una, una pista complicada. Era su este... primer triunfo a domicilio, segunda victoria consecutiva en Liga, ¿eh? Sí, por eso, como dice Chema, en Málaga está más cerca y cuando tú miras hacia arriba en vez de mirar hacia abajo, ¿Sí? el aire es mucho más. Y ojo, y cerca. superando también otra plaga de lesiones, ¿eh? Alex García, su hermano Manu y también Pablito, Pablito Ibarra. O sea, que, que complicado también y, y está, está siendo muy positivo este arancelero. Gustavo, ¿cómo de mal lo pasó Jaén para ganar a Zaragoza? Porque Zaragoza se ha quedado descolgado. Pues bastante mal y fíjate que Fútbol Emoción Zaragoza, otra vez muy mermado por las bajas, pero en el que Adrián Pereira demostró que, que puede suplir a la perfección a Iván Bernat y que hay portero, que no fue un espejismo lo que vimos todo hace unos años en, hace un par de años en el en el Within Center y, y que hay que hay portero aunque eso sí en este primer en este primer gol ahí todavía le queda le queda Adrián Pereira pero lógicamente también estamos hablando de un jugador como como Michel es una bola impecable en qué momento de forma se encuentra jugador de Mejíbar cada vez más cada vez más importante el, el jugador andaluz fíjate aquí si hablamos de si hablamos de, de porteros aquí está también aquí está también Fabio y ojo esta es una de las para, de las jugadas de de la jornada. Roberto Gocci debutaba en, debutaba en primera división y lo hacía parándole un penalti a Esteban, que pudo ser clave y que pudo complicar el partido al conjunto al conjunto andaluz. Sin embargo, eh, gracias a las paradas de, de Fabio y, lógicamente, al, al acierto y la finalización de Carlitos, iba a sumar tres puntos importantes el equipo de Dani Rodríguez, que se vuelve a hacer fuerte en la salobreja. Sabe el técnico andaluz que, que si ellos son fuertes ante su afición, el camino a la Copa de España está prácticamente garantizado, aunque eso si tienen que dar un pasito al frente eh, fuera de casa. Bueno, pues esa victoria de Jaén Cancho. Eh, Movistar no quiere sorpresas. Me imagino que el, eh, jugar bien al fútbol sala ya irá poco a poco apareciendo, pero sigue sumando y goleando en este caso a Santa Coloma. Exacto, sigue sumando. Es verdad que, que está sufriendo a lo mejor más de lo debido, sobre todo en partidos como este, en el que... En el que parece que lo tienes encarleado, pero se presentaba con muchas bajas. Eh. Pola, eh, ricardiño Humberto, Elisandro. Raya no estaban y el partido empezó bien, Industria, con tres o cuatro ocasiones claras, que de desbarató Jesús, pero luego que esta jugada de Pito en banda como eh, sale hacia su lado menos bueno también y ahí aparece en el segundo palo y luego Uri Santos, que se convierte en el, en el personaje desafortunado para su equipo, dos goles, sí. no es lo habitual marcarse dos goles en, en un partido, en 20 minutos se los marca. Pero fíjate, aquí también otro, otro error de corso impropio de un jugador de su calidad. Y muy buena la definición de Marcelo. ¿eh? Parece fácil dos contra el portero, pero Feixas está aguantando, con lo cual tienes que tomar una decisión acertada. Se ponía 0-3 y fíjate, todavía mucha más sangre. Otro, otra vez Oriol ahí rompiendo donde, donde tiene que estar en, en esa cuando línea Cuando estás de pase. en esta dinámica negativa, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eh, sí, sí, es mejor. Eh, ir estás al en eh, Fíjate, dos goles de Uri Santos que podía haber sido el partido 0-2. Y luego, en función de lo que vimos en el segundo tiempo, podría haber estado más igualado, Cancho. Sí, pero hay que. Hay que acertar, hay que estar sí. bien todo el momento. Y aún así, fíjate, eh, eh, Industrias tuvo su momento, que este balón que remata ahí sobre la misma línea, Bruno Petri. Más de 110 minutos, eh, cancho sin, sin marcar, eh, después de este gol de Petri. Sí, la verdad es que es lo que le está costando a Industria muchísimos minutos el marcarlo, que está, este año ha perdido a Paul Pacheco, ha perdido a Sin ha perdido gol arriba, pero aún así una esperanza para la afición, ¿eh? se ponían a solo dos goles, quedaba a tiempo con este gol de Huel, well, segundo gol de Güell, el máximo goleador de Industria lleva dos goles, con eso te dice la capacidad ofensiva del equipo, pero aquí aparece el capitán, Ortiz de cómo va ya sin portero, arriesgando a un, el, el, el palo que recibe, pero sentencia el partido, un partido que se le complicó por momentos a, a Movistar, pero que al final con las tablas, con la calidad y con, y con ese saber estar que tiene, pues tres puntos importantísimos que le permiten seguir codo con codo con, él, con el todopoderoso Barça. Quinta victoria consecutiva de los madrileños y ojo al calendario de Industria Santa Coloma, cancho, ¿eh? ¿eh? Valdepeñas, Pozo, Peñíscola y Barça. Pozo y Barça en casa, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Gustavo, dos, dos entre Cartagena y Ferrol pero me da a mí que esta, este empate le, le supo peor a Cartagena y ahí ya, ya ron ron. Sí, desde luego, para Rulo Ferrol todo lo que sea sumar y, y fuera de su casa, ya lo hemos dicho, que el equipo de Héctor Souto está muy trabajado y que, y que va a ser uno de los huesos duros de, de Roer esta temporada y lógicamente el punto le supo a Gloria. Sin embargo a Jimby Cartagena pues, pues un poquito de, de sabor agridulce porque el, el equipo de André Brocanelo tiene que empezar a sumar de, de tres en tres entonces con lo cual se, se está complicando y mucho la situación en, en Cartagena aunque estemos en la quinta, en la quinta jornada hubo división de, división de opiniones entre la afición al, final, al finalizar el partido vamos a ver lo que sucede en las próximas jornadas este es Fernández uno de los jugadores precisamente más reclamados por la grada que volvía a responder a la confianza del técnico brasileño con un golazo y eso que lo marcaba con su pierna izquierda Uf, vaya, ojo a esta vaya, conexión vaya, vaya, de, vaya, de, de ex cartageneros la roulette de Saura y la finalización de Raali que, que por respeto a la que fue su casa durante seis temporadas no lo celebraba, pero qué buena la jugada de Saura ahí. Se Uf. marcha de uno, se marcha de dos, ante la llegada de un tercer defensor, se inventa esa ruleta y luego Rally también está enorme ante Juan y ante Raúl para, para definir en una jugada de, de ex, pero, pero también iba a llegar rápido la reacción del, del conjunto de Andrés Brocanelo en esta jugada de ECA y al final la finalización de, de Franklin 2-1 batería, no pudo jugar por unas molestias en, en la rodilla y en el, en el segundo tiempo, en ese ...en esta jugada... Eh, por, poco, eh, por poco empata Isma pero iba a llegar en ah, estación otro ah, de eh. los jugadores más en, en forma de la Liga Nacional ah, de Fútbol Adri, que está siendo clave en este fenomenal arranque liguero de Oparrulo como se la pone y Elder también ¿eh? un jugador que no tenía sitio en Burela y que se está convirtiendo en uno de los mejores cierres de primera división y además aportando además aportando goles y, y al final pues llegaba la expulsión de Juanpi que luego veremos, ahí se iba André Brocanelo muy preocupado, un André Brocanelo que, que no fue fiel a sus, a sus ideas porque no sacó portero jugador, prefirió Amarrar un punto que, que arriesgar en busca de una victoria balsámica y terapéutica que necesita cuanto antes. Bueno, pues ya hemos visto las cinco primeras jornadas de esta primera vuelta. Ya va quedando poco para saber esos uh, equipos que jugarán la Copa. Vamos a ver cómo está la clasificación ahora mismo, después de cinco jornadas. Liderándola con 15 puntos Barça y Movistar Inter. Por ahí andan Osasuna, El Pozo, Viñalbali, Jaén, Levante y Oparrulo. Y abajo, cerrando la clasificación, Pescador Rubén Burela con tan solo un punto. Aunque Aspil. Sigue también en esa zona, zona baja. Eh, lo que tenemos que ver ahora es lo mejor de la jornada. El gol, la jugada y la parada. Así que Cancho, todo tuyo. A ver qué has elegido. Ha sido complicado elegir las jugadas, compañeros, pero creo que hemos elegido la mejor de toda, de toda esta quinta jornada. Factoría y Manol. Fijaros con qué simpleza pase de asier en banda. Martel le hace un sombrero a Javi Rodríguez. Dani Saldise que ocupa la banda contraria y se la devuelve, él no puede estropear esa, esa jugada metiendo el gol. Saldise sí. la tiene que dar al que ha realizado. Pero fijaros con qué rapidez, un balón que rápidamente saca a Asier, ese, ese regate es extraordinario. Hay muchos espacios, ese espacio lo ha generado Dani sí. Saldise yéndose a la banda contraria. Ahí tiene tiempo para marcar él, pero sabe que viene... Cinco él, toques, ¿eh? cinco toques, cancho. Una maravilla, una maravilla jugada. ¿Y quiénes son los que evitan estas jugadas? Pues Jesús, Herrero, fíjate qué parada, qué error aquí se le escapa el balón. Fíjate primero, cómo. cómo a, primero aguanta y luego achica poniendo la cara. Pero qué tremenda la parada ahí a Bocajarro. Fíjate cómo aguanta y luego pete la cara a las manos. Era imposible que le batiera el disparo de Vidal. Y el mejor gol, bueno, pues mira, qué recorte Viño roba. Dani Saldirse de espaldas, sin mirar el exterior del pie, cogiendo efecto. Aquí Eric Martel no se lo quiere estropear, sino porque el balón ya va adentro. Pero fíjate que viene el robo y cómo va a ganar el espacio. Es decir, Medrís de al centro se va a esa posición y casi de espaldas, aprovechando la salida de Raúl. Extraordinario la los, los, los jugada. Espero que os hayan gustado. ¿no? Esto, Esto es sí un, 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 un Kiri y un mátame suavemente. Y los cinco mejores de esta jornada cinco, reunido el comité futsalero, portavoz Juan José Rodríguez Navia Cancho. Díganos cuáles son los mejores de esta jornada número 5, Cancho. Nuestro comité de futsaleros ha tenido muy claro el quinteto esta semana. Jesús Herrero, Chuso, en la portería, su inicio de partido fue extraordinario, permitió no encajar ningún gol y mantener eh, al equipo con, con esa convicción. Tomás, no solo por ese gol que hace en el último minuto, que le da los tres puntos a, a Palma, sino por esa cada vez más fortaleza que está teniendo en la defensa. Y a la derecha, Rafael Rato. Creo que este, este jovencísimo jugador canterano. Cada día está siendo más líder, hace el gol importante el otro día en, en Burela, que es el que ya define el partido y cada vez está teniendo más peso en el equipo. Y en la contraria, el zurdo, Eric Martel, eh, no cabe duda que es uno de los jugadores más en forma, no solo por el gol, da un gol, da una asistencia, luego participa en esa jugada, creo que, que con toda justicia. Y arriba Fernández, puede sorprender un poco que, cómo está Jim B, cómo está su equipo, pero es de los que se está salvando, incluso con ese gol que le vale un puntito, que, que tal como está la situación, puede valer de mucho. ¿Te ha gustado o no? Me ha gustado, me ha gustado. Pues, pues, pues nos quedamos. Y tenemos que ver detalles de esta jornada número 5 en primera división. Cancho, ¿fue clave o no fue clave? Porque yo creo que algo más se llevó que esta expulsión del partido. ¿eh? Ahora lo vamos a ver en la parte inferior izquierda de la pantalla. La expulsión de Juanpi. Si dicen que a perros flacos todos son pulgas, de sí. verá que Cartagena está en una situación complicada, incluso con la, con la propia afición. Es decir, ya ese rum rum yo creo que no ayuda, no ayuda a nadie. Es un equipo que se ha reforzado bien y cuando suceden situaciones como esta que vemos, que es, que Juanpi ya llevaba una amarilla, está claro que esto es sancionable, pero era un momento en el que podía remontar, pues al final no lo consiguió. No sé cómo debutaría Cancho, Gustavo, y contra quién, <laughs> pero esta, este es un debut bueno, corto, breve, pero seguro que le da fuerza. Desde luego, debutaba en la quinta jornada Roberto Kochi, el el portero el portero brasileño fichado por el y lo hacía parando un penalti nada más y nada menos a Esteban, que también fue una jugada clave. Gancho tú de ruletas en el campo no, fuera del campo pero gran poco, así que vamos a analizar estas porque tienen tienen su aquel, ¿eh? Bueno, es extraordinario, es que lo de Rafa, sí, fíjate, es extraordinario porque sale, por bueno, la parada también, ¿eh? pero fíjate cómo sale para el centro, es decir, que sale para más para la zurda, la eh, muy difícil, rodeado de contrario, encuentra el hueco y esta tampoco es que se quede lejos, ¿eh? Fíjate, Saura, cómo se va de uno, de dos, tercero y del cuatro. Es que se regatea a los cuatro y luego Rajali también. A mí este me parece uno de los goles, lo que que ha habido tal nivel de goles, pero me parece uno de los goles de la temporada, por la calidad de los jugadores. Eh, Gustavo, dale un hombre un megáfono, un pabellón de fútbol sala y se te quita todos los males. Eh. Ya hemos ha encontrado nuestro, nuestro equipo editor de Pista Azul al aficionado de, de uno de los aficionados del año. Las camisetas de, de apoyo a Yago Míguez, pero ahí está, aparece eh, eh, cuidado, cuidado. un auténtico influencer en, ¿Eh? en Amarilla. Ahí está en Vista Alegre. Poniendo, poniendo en orden a la gente y hay que animar, a pesar de que seamos colistas, a pesar de que no hayamos ganado, ahí está, la pasión naranja, el pescado Rubén Burela, y ahí está uno de los candidatos aficionados del año. Se acabaron las aspirinas ese día, pobre bueno, señora, tuvo <laughs> no, ¿no? que bien. acabar el partido. Bueno, hay que seguir animando, por supuesto, y las gradas se tiñen de, de color y de buen fútbol. Sala, la próxima jornada será la número 6 ¿eh? en primera con estos partidos. Y por supuesto, televisados. Levante se enfrentará a Gimpy Cartagena. Servigroup Peñíscola se enfrentará a Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Televisado ese Valle y Valdepeñas Industria Santa Coloma del viernes a las 9 y cuarto. Televisado en gol el sábado a la una es el Pozo Murcia frente a Pescador Rubén Burela. Televisado también el sábado a las seis y media Movistar Inter. O sea, es una magna, vaya partidazo. o pablo Ferrol Jaén, Paraíso Interior. Fútbol Emotion Zaragoza, Aspil, Jampers Rivera Navarra. Y televisado también el domingo a partir de las 12 y media de la mañana, vaya partido Barça Palma Futsal. Cuatro partidos Cuatro partidos y dos de ellos son de, nivel? De, esos de, de esos de zona caliente. Con Mengíbar como líder y con una segunda que cada vez sabe más a primera porque nos gusta mucho lo que vemos. Vamos con esa segunda división. Vamos con todo. Y los resultados, los números de la segunda división, muchos goles. Vamos a verlos. El Pozo Ciudad de Murcia 7, Elche 0, Barça B 1, Mengíbar 3, Bisontes Castellón 3, nítida Alcira 1, Solista Lavera 3, Betis 3. Unión África Ceutiz 0, eh, Mantequera 5, Quesos Hidalgo Manzanares 7, Noya Portus Apostoli 3, Ciudad de Móstoles 2, Santiago Futsal 3. Azulejos Moncayo Colo Colo 7, Riva Futsal, 3. Vemos los goles del líder y vemos muchos más goles. Sí, software vos. del Sol Menjibar, de Javi Garrido sigue intratable en este inicio de campaña. Hasta el momento, el equipo andaluz lidera la tabla de segunda división con 13 puntos. Tras sumar cuatro victorias consecutivas y un empate en las cinco primeras jornadas. El pasado sábado, Cancho Chema, los menjibareños impusieron por 1-3 al Barça B. Gracias a un doblete de Colacha y a un nuevo tanto del pívot Álvaro Vera. Por su parte, los azulgranas sumaron su segunda derrota de presente curso que le sitúa décimos en la tabla con un punto, teniendo en cuenta que había tres jugadores importantes para. para para la estructura de Xavi Closas, como el portero Juk, eh, Cerón y sobre todo Bernat Pobil, eh, que estaban con el primer equipo de Andreu Plaza, que además les hizo debutar en la UEFA Futsal Champions League. Pero aún así, era una plaza difícil para, para Mengíbar, que sacó una victoria importantísima en tierras catalanas. Y de la ciudad deportiva de Joan Gaspar nos vamos a ir al primero de baño para disfrutar. Eh, Cancho Chema de un partido trepinante entre el Solista Talavera y el Real Betis Futsal. Talaveranos y Béticos empataron a tres en un choque marcado por el gol y en el que Sergio abría el marcador, luego marcaría por partida doble y Anás también anotaría en los cerámicos, así como Borja Blanco, Eric Pérez y Emilio Buendía. Fíjate que se pusieron 3-0. El, el equipo de, de Rubén Barrios. Cabe destacar que tras las cinco primeras jornadas, ambos combinados continúan invictos. Y tras este empate, el Betis de Juan se consolida en la segunda posición de la tabla con 11 puntos. Por su parte, el Talavera es noveno en la clasificación con 7 puntos después de sumar una victoria y cuatro empates en los cinco primeros encuentros de liga regular. Seguimos con una victoria contundente, la lograda por el Luma Antequera ante el Unión África y El equipo de Moli sumó su primer triunfo lejos de Fernández Argüelles tras vencer de manera contundente al equipo norteafricano. Alex Fuentes, Nando Torres, Nacho, Miguel Conde y Óscar fueron los autores de los cinco goles del combinado universitario que se mostró en durante los 40 minutos de partido. Tras este resultado, U mantequera continúa invicto con 9 puntos y, ter y tercero en la clasificación, mientras que el equipo de Santi Valladares se sitúa décimo tercero en la tabla. Y vamos a acabar también con uno de los partidos destacados en la zona alta, el triunfo también contundente 7-3 de Manzanares ante el Noya. 10 goles y un partido de ritmo frenético, el que se pudo ver en la pista del Municipal de Manzanares. El equipo de Chema Jiménez se imponía a la escuadra de Marlon Velasco, Chus con un hat-trick, Otero y Nacho Gil, ambos con un doblete. Fueron los, do los los autores de los siete goles del combinado manchego. Precisamente Marcos Otero, Cancho Chema, se convertía en noticia al convertirse en el máximo goleador del Manzanares en la LNFS con 25 goles. Tras este resultado, los de Chema Jiménez se reenganchan a los puestos de playoff, ocupando la quinta posición con ocho puntos, mientras que los gallegos son séptimos con, con idéntica cantidad. Eso es lo que vamos a ver: la clasificación en segunda división, que las cosas se empiezan a apretar mucho. Liderando la clasificación, Mengíbal con 13 puntos. Ahí están en esa zona de playoff, Betis, Uma, eh, Moncayo Colo-Colo y Manzanares. Hasta la quinta posición. Abajo, cerrando y en descenso, Bisontes Castellón, alcira y Rivas Futsal. En esa segunda división habrá una sexta jornada, claro que sí, habrá partidazos, vamos a verlo. Partidos para el viernes se enfrentará Santiago Futsal frente al Pozo Ciudad de Murcia el sábado. Elche, Unión África, Ceutí, Visokerum, Mantequera, Azulejos, Moncayo, Colo Colo, Noya, Ciudad de Móstoles, Niti, Alcira, Solista, la Vera, Mengíbar, Bisontes, Castellón y para el domingo Betis Manzanares y Rivas Futsal se enfrentará al Barça B. Esos son los partidos en segunda división de la jornada número 6. Tenemos que ver lo que ha pasado, lo de lo que se ha hablado en las redes sociales, en la red. Del fútbol sala. Bueno, y nuestro protagonista en la red de esta jornada es, es Lucho, es el jugador de Burela. Las cosas no salen, bueno, pues hay que repasar y hay que estudiar y hay que, sobre todo, poner un objetivo para esta temporada. Bueno, hablamos con Lucho y nos cuenta esto. En la primera parte hemos ganado muchas ocasiones, hemos eh, llegado al tercer partido y, bueno, eh, creo que me ha sido bastante igualada. Y bueno es una parte ya a partir del segundo gol de ellos y el tercero pues se nos ha hecho el partido muy cuesta arriba eh, nos hemos quedado sin ideas eh, el portero jugador pues bueno de lo que hemos trabajado hemos hecho pues pocas cosas por la pues pues eh, por las ganas que teníamos y eso pues al final no, no salieron las cosas como nosotros habíamos pensado y bueno hay que seguir trabajando está acaba de empezar y queda mucha liga y bueno hay que, hay que pulir muchas cosas y, y al final de, de cada semana su pues, equipo irá mejorando. Pues hay que seguir luchando y así lo está haciendo Burela. Les agradecemos a, a Burela que en estos momentos complicados de la clasificación sigan dando la cara y expresando a sus sobre todo a sus aficionados lo que está pasando y cómo, cómo intentan solucionarlo. Futsal Inside, el fútbol sala por dentro en nuestra sección de pista azul, tiene protagonistas también. Y nosotros somos una sede, una buena sede, porque tenemos dos estrellas en la camiseta para los campeones del mundo. En este caso hablamos con Cucholino, en el Levante, eh, después de levantar una Copa del Mundo, quiere intentar levantar también títulos con el Levante. Hay forma de hacerlo, hay un objetivo. Vamos a escucharle y vamos a ver este, este, este reportaje de Cucholino. Bueno, la verdad que contento, todavía adaptándome a la... A la liga que es, que es totalmente distinto a lo que venía jugando Pero bueno, de, de a poco con trabajo eh, Adaptándome a, a un nuevo sistema de juego Que también para mí es, es, es todo nuevo Pero la verdad que estoy muy contento y bastante cómodo Sí, 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 lo vi como un como un reto personal, después de tantos años en, en Italia, eh, quería probar algo nuevo, tenía ganas de probar la mejor liga del mundo, así que es un reto para mí y la verdad que estoy, estoy muy contento de estar en esta liga. El objetivo en principio es ir a partido a partido, después lo que lo que viene se dirá el tiempo y lo dirá la liga también. Sabemos que queremos entrar en copa, que queremos estar en los playoffs como hizo el Levante el año pasado y creo que ese es el, el objetivo que tiene el club. Después eh, se verá más adelante. No, diferencias muchas, mucha intensidad y lo que tiene que acá cualquier equipo le gana le gana cualquiera, que eso la verdad que es, es, es increíble, por eso es la liga tan, tan competitiva. Bastante, pero yo creo que el, el de 2016 con la selección argentina no se cambia por nada. si eres argentino y vas partido a partido pues más bien Sí, se lo tienen inculcado pero fíjate la importancia que tiene Cucholino que desde que ha llegado es el hombre que lanza los 10 metros le lanza los penaltis la estrategia toda pasa por él y hasta se pone la camiseta de portero jugador en el pues 5 4 es claro. es decir jugador importantísimo para Diego Ríos bueno seguimos repasando jugadores importantes Sepe un jugador que vuelve a casa que ha tenido un periplo de estar e irse pero nunca nada mejor como volver a casa como fijar objetivos y como por supuesto intentar meterse en la copa Bueno, pues ha cambiado muchas cosas, ¿no? Eh, cuando me fui, pues bueno, es, ya habéis visto el juego de hoy, es un juego más anárquico, un juego más uh, que sí, que nos gusta tener balón, pero más directo. Creo que en Rivera ha aprendido otros conceptos y yo, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Intento pues lo que absorbí en, en Rivera con Pato, pues enseñarle un poco a, a los chavales más jóvenes. Ahí estuve dos años, eh, la verdad que la gente de allí me trató. Muy bien, eh, diría yo que excelente, me sentí como en casa y, y bueno, eh, allí eh, tengo que de agradecer desde aquí pues, todo el cariño que me han mostrado y, y nada. Bueno, el objetivo desde principio de temporada es, no es otro que intentar la permanencia. Eh, es verdad que cuando empezamos la pretemporada y se estaban dando los resultados, pues el jugador es ambicioso e intenta mirar más allá, pero nosotros tenemos que tocar los pies en el suelo y mirar sobre la permanencia y, y estar tranquilos. Bueno, hay varios jugadores que me han marcado mucho, pero si me tengo que quedar con uno es eh, Dani Salgado, cuando estuve aquí, creo que estuve cinco años con él, era mi compañero de habitación, eh, aprendí mucho de él tanto en lo personal como deportivamente, no, no voy a descubrir yo a Dani, pero hay varios, ¿no? como Eric Martel de Agrán eh, por ejemplo ahora Alex Verdejo que he coincido con él, no sé, hay varios, hay varios. No hay muchos, no, pero bueno, cuando estaba en Talavera eh, conseguimos entrar en Copa y eh, llegamos a, a semifinales que pudimos ganar a Shota a y llegamos a semifinales de la Copa de España. Uno era el inicio, eh, eso, eso era un jugador increíble, excepcional, pero luego cuando empecé a subir con el primer equipo del Barça, pues tenía gente como Igor, eh, Sad, Ari. Varios jugadores. Pues si compartió habitación con Dani Salgado, seguro que se le quedaron cosas buenas. ¿eh? Sí, es el regreso de, del hijo pródigo a Santa Coloma. Cinco temporadas después y tras dos muy buenas campañas en el Aspirville Jumper Rivera Navarra, regresa y yo creo que lo hace con, con galones. ¿eh? Y tiene que demostrar su veteranía, su calidad y ser uno de esos líderes del vestuario que, como él decía de manera sincera, el objetivo es la, la permanencia. Laboratorio de Craquiño, porque hay que ver la lista de España, hay que repasar el futsal internacional, sobre todo con el Pozo, con el Barça, en la Champions. Gustavo, tenemos lista de España y tenemos tres partidos te importantes por delante, sobre todo el Mundial. Sí, estábamos muy pendientes, es noticia de última hora, los 14 jugadores que ha elegido el seleccionador eh, Fede Vidal para disputar esa ronda principal, de la primera fase de la clasificación para, para el, el Mundial de Lituania, y fíjate, tenemos, eh, tenemos como porteros a Jesús Herrero de Movistar Inter, a Juanjo del Barça, Fierres Ortiz de Inter, Martol Ra del Pozo y Bogis del Barça, a la cierre Bebe de Inter, eh, como alas Adolfo, Joselito, Lin del Partido Comunista y Fernán a la pivot Raúl Campos y Grafosín y como pivots Juan Emilio y, y Solano. Es decir, hay que recordar a nuestros espectadores que España se la va a ver las caras con Finlandia. El jueves 24 de octubre hay un parón, hay un parón en la competición. Obviamente, luego el día 25 los de Fede Vidal tendrán que medirse a la selección georgiana y el último duelo será contra Polonia que ejerce de anfitrión de esta, de esta ronda el domingo 27 de octubre. Se clasifican los dos primeros los dos primeros equipos de, del grupo a priori es una cita que, que Puede resultar difícil. Eh, Finlandia, Polonia, Georgia no tienen nombres, pero la distancia sabemos que se han reducido mucho y esperamos que, que la España de Fede Vidal, con este bloque muy equilibrado y con notables ausencias, ¿eh? Sergio Lozano, Miguelín, Pola, Icardo no están, eh, pero yo creo que tiene, una, tiene un bloque seguro y con mucha calidad Fede Vidal. Estamos en, estamos en el mundial. Hombre, hombre, España está obligada a estar en el mundial y estar muy arriba. La Champions del futsal y dos equipos españoles que han hecho los deberes. Pero Gustavo, necesitamos ver imágenes, necesitamos saber si puede haber algo más. ...de aquí a, a la gran final... ...sí, desde luego ya hemos comenzado el partido dándole... El, ...perdón, el programa dándole la enhorabuena... ...al Barça y al Pozo... ...empezamos precisamente con el conjunto azulgrana... ...este triunfo fue clave ante el Tiumen... ...el gol de Marcenio fue la clave... ...ganar al campeón de Rusia... ...y luego ya fue todo un paseo... ...y que acabó con esa goleada ante el Vitis 0-8... ...y el gol de, de Povil... ...que además de marcar se convertía en el debutante... ...más joven de la cantera... ...con el primer equipo azulgrana en Champions... ...con 18 años y 3 meses... ¿eh? Eh, eh, ...se habla mucho de la cantera del pero también está ahí la masía produciendo talento para, para el primer equipo. Y vamos a precisamente hablar del de, de Pozo Murcia. Felipe Paradisky, que traslada su buena racha del LNFS a Europa. Eh, eh, comenzaron goleando al Berefoglus de Sergio Mullor que ejercía de anfitrión, se quedó fuera, y luego también eh, al final acabaron cediendo el liderato, no serán cabezas de serie, frente al Partido Comunista le ganaba 6-5 al Pozo y menos mal que no pasó nada en esa durísima entrada de Asadov a Felipe Valerio, que el, el, el Montenegrino Boscovich y el italiano Mancione, Cancho, decidieron que no era ni tarjeta amarilla. No sé o sea, dónde que estaba, estaba, la lejos. estaba no muy lejos el árbitro. No es sé que, dónde es estaban. No sé Increíble. dónde estaban mirando, pero esos son los arbitrajes UEFA. Ahora entienden ustedes por qué el Pozo Murcia quiere ser anfitrión en la, en la ronda élite. Una ronda élite que precisamente se va a sortear el próximo viernes y así quedan los bombos y vamos a tratar de explicarlo. Los 16 mejores equipos de Europa repartidos en cuatro grupos. En el primero, como cabezas de serie, el Sporting, el Benfica, el Barça y el Partido Comunista. En el segundo, eh, el que esloveno, el Kerson ucraniano, el Tiumén ruso y el Pozo Murcia. Y en el tercer bombo, que ocuparía las posiciones 3 y 4 de. De los, de los cuatro grupos, el Mostar, el Galegoic de Fernandao, el Ayat Kazajo, el Kairat Almaty, que es una de las bombas, el Sparta de Praga Checo, también un equipo dificilísimo, el Novo Viernes Croata, el Stalitsamic Bielorruso y el Pésaro de Italia, que es también otro de los equipos clasificados. Repito, se sortea el próximo viernes eh, 16 equipos, cuatro grupos. Puede haber cancho, ojo, un duelo español entre, entre equipos del no. NFS. La única restricción que hay es que no se midan equipos que ya se han enfrentado en, en, esta, en esta Main Round y, lógicamente, también un. Hay que evitar un duelo entre rusos y ucranianos. Más políticos también. Eso sea sí. que hay un tercero que es Kairat y un cuarto que es Pesaro que te pueden tocar. Te pueden tocar los dos juntos en el mismo grupo. ¿eh? Uh -huh. hay, hay sorteos envenenados. Esperamos que los bombos de, de la UEFA sean benévolos con los intereses de nuestros dos equipos y esperamos verlos en la, en la final Four. Hubo un vídeo que se hizo viral que decía que estábamos estamos en la B, estamos en la B, que se traslada al fútbol sala esto. Sí, sí, también. Acuérdate, eh, se han establecido muchos paralelismos entre el descenso del equipo de fútbol claro. y el descenso del equipo de fútbol sala de River. Plate que sufría el primer descenso de su historia tras perder frente al América del Sur por 5-1 en la penúltima jornada de la primera. De esta forma el millonario no pudo cambiar el rumbo de una temporada que había comenzado compleja y la que tuvo hasta tres entrenadores cancho. Sí. Hasta ahora junto a Boca Juniors River Plate había jugado todos los torneos de la primera de futsalafa que arrancó en el año 1966. Noticia dolorosa para Diego Giustosi que es un sí. seguidor acérrimo de River Plate para el propio Mati Loquix, el seleccionador argentino sí. que por para cierto Mati. estuvo con con Jonathan Sansi el coordinador de futsalafa el Yendo visita a Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pancho, es un honor, es un placer que estés aquí, que sigas eh, en pista azul, sobre todo porque nuestro top 5, ¿dónde se va hoy? Pues se va a Brasil, porque vamos a tratar oh, de sintetizar lo que hombre. ha pasado en los octavos de final que, eh, que empiezan el próximo eh, fin de semana. Empezamos con un derechazo de, de Marcelo Giva en el Joinville a Soeva, ahí está batiendo al, al portero de Joinville eh, y precisamente el equipo catarinense se va a enfrentar nada más y nada menos que al Corinthians en uno de los duelos de cuartos de final más espectaculares. Otro derechazo de Hernández de Campo Mourao ante Foz Cataratas. Campo Mourao es una de las revelaciones que cancho esta temporada y, y el equipo de, de Paraná se va a tener que medir al Magnus que, que el equipo de Sorocaba conquistó la Liga en 2014 y es el vigente campeón de la Intercontinental. En tercer lugar apunta este nombre cancho Igor de Corintias a pase de Mateus. Mateus es un jugador cuyo futuro está muy ligado al Barça pero Igor es uno de esos pivots que empieza a estar en la agenda de todos los grandes. Ya decíamos el duelo entre Joinville y Corintias va a ser espectacular por un puesto en las semifinales pero se van a quedar uno de los grandes favoritos en la cuneta vamos al segundo puesto otro jugador que tiene un futuro eh, muy ligado íntimamente al Barça como es Leandro Lino uh -huh. se marcha de todos los defensores de Copa Gril uh -huh. y acaba asistiendo a Eder Lima Magnus en cuartos de final ya lo hemos hablado que se va a medir en Paraná al campo Mourao y ojo a Leandro Lino que, que desde luego está encontrando Uf. su mejor nivel fíjate cómo desde el suelo arriba sí, sí, el balón sí, sí. y se la pone perfecta a Eder Lima y en primer lugar Jean marca pero el mérito el mérito es del compañero de Tubarao que eliminaban a Cresol Marecón. Esta es una de las, de las grandes sorpresas. Y ahí, y ahí está Tubarao que precisamente se va a medir a yaragua en un derby catarinense por un puesto en semifinales. Esta es la manera de, de sintetizar un poco estos octavos de final de la Liga Brasileña que son también un gran aliciente para los espectadores del fútbol. Es hecho todo muy profesional, no está faltado, sí, no sí. pasa nada. No, no pasa nada, pero solo no. apuntas para allá o que el resto del mundo Cuando no Hay ha que ido... hacer un seguimiento del campeonato brasileño. <laughs> Que no se nos enfade Marquinhos Sabía ni mi amigo Falcao, que sigue siendo la segunda mejor liga del mundo. Hemos visto un entradón, un entradón que nos ha dado un poco de miedo y nos hemos sentido por el jugador del de, de Pozo Murcia, pero ya verán este bonus track. Pues, Cancho, vamos a ver la que peor, dicen que ya es la entrada más dura de la historia de fútbol. Sala. Estamos bueno, en otro partido octavo bueno, de final bueno, bueno, entre Corinthians ah, e jueguen, Intelli. Jueguen, jueguen, Ese es Daniel jueguen. Batalla, el mejor cierre de la pasada temporada. Una entrada brutal a Fernandillo de Intelli, pero desde luego vamos a mandar un saludo al árbitro, a Oscar Caballeros, sí. que, que en un principio le saca la tarjeta amarilla a Daniel es Batalla. Fenómeno, un fenómeno. Y la tarjeta amarilla. De la vamos a repetir, Vemos repetida la acción. Vale. Y luego a medida que va viendo la gravedad, que se llevan a Fernandinho en camilla, acaba negociando una expulsión con batalla y el jugador de Corintias la acepta sin ningún problema, se marcha. La verdad es que estaba muy afectado viendo la, viendo la gravedad. Luego él lo explicó, en, lo explicó en su cuenta personal de Instagram, se disculpó con todo el mundo, ha habido mucha polémica, pero ahí está el, sí, el ahora crack. Poniendo, sí, el ahora, crack ahora de Oscar, ahora Oscar Calleiros, evitando que el hubiera bar, incidentes. Pero en un principio dice, no, solo tarjeta amarilla, Ay, esa tarjeta sí, amarilla. Sí, sí, sí. Luego sí. se da cuenta, ve un poco la gravedad, habla con sus asistentes. Y acaba expulsando a batalla, batalla ni protesta, y te solo amarilla. No, no, no lo ha he hecho, Por lo cual, la entrada a la entrada dura en la historia de fútbol sala, como han dicho algunos medios de comunicación, hay que decir que Fernandinho, gracias a Dios, el jugador de Intelli, a pesar de estar eliminado, no, no sufrió ningún problema. Me parece pues increíble, porque incluso la, de, la que hemos visto antes a también, Felipe Valerio, bueno, parece, está a un metro bien, el árbitro. Yo, bueno. ¿Os quedáis al tipo muerto? Sí, Uf, tenemos que contar sí, claves. Eres. Tenemos que contar claves, de alguien que sabe claves, sobre todo del futsal internacional, del pozo del Barça, de la Champions y de lo que. ¿Por qué se marcan tan pocos goles en la Liga Nacional de Fútbol Sala? Vamos a hablarlo todo con Óscar García, con nuestro compañero de Marca en el tiempo muerto, en Pista Azul. Bueno, pues aquí estamos pidiéndose tiempo muerto en Pista Azul. Hemos repasado lo que ha pasado en el Futsal Internacional, sobre todo con esos duelos europeos del Barça del Pozo, hay que hablar mucho de eso, hay que hablar también de la Liga Nacional de Fútbol Sala y como siempre, eh, colaborador de cabecera y voz del Fútbol Sala, Óscar García, compañero de Marca, ¿cómo estás, Óscar? Hola, buenas y gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hay que hablar mucho de fútbol, sala, Gustavo Cancho, hay que hablar de, del pozo del Barça, de lo que han hecho en Europa, de lo que pueden ser capaces de hacer. Eh, y por eso quiero empezar, Oscar, por, tu, por tus viajes y por tu instinto y por lo que estás viendo eh, de estos dos equipos. Uno que vuelve otra vez a Europa después de mucho tiempo y el Barça, que yo creo que lo tiene como claro objetivo. ¿Ahora qué? Pues ahora hay que ver qué pasa el viernes en el sorteo porque es un torneo que se juega... En fechas tan concretas y en un formato tan concreto que, que es muy complicado vaticinar lo que puede pasar. Yo creo que lo que hicieron en el Barça se mostró muy sólido, es un equipo que ya le demostró el año pasado ganando todas las competiciones nacionales, que es un equipo muy hecho y supo competir bien, sabía que su primer partido era el del Tiumen y lo sacó y a partir de ahí pues relajado y cumpliendo bien. Y el Pozo yo creo que, que tuvo una puesta en escena muy buena. El primer partido era un poco para quitar presión, es el que tenía que haber ganado y lo ganó bien. Y contra el Cairat, yo creo que dio un golpe sobre la mesa. Al final, es una victoria de mucho mérito contra un equipo que está hecho para esta competición. Sacó el partido, luego no pudo ganar a los rusos, pero yo creo que, que dio la cara en ese partido contra los rusos. El Partido Comunista se mostró muy sólido, ya había goleado al Cairat y es un equipo muy fuerte. Y el Pozo demostró por lo menos ese carácter, ese no rendirse nunca. Se podía haber dejado de ir en los últimos minutos durante muchas veces y, y no lo hizo así, estuvo peleando hasta el final. Y bueno, ahora depende mucho de cómo caiga el sorteo y dónde caiga el sorteo. Os vi bajos de moral. Cuando Inter y Barça cayeron el año pasado sí. y dijimos qué pasa con nuestro, nuestro fútbol sal en Europa, pues yo creo que ahora podemos hablar un poco de ello y a ver si somos optimistas, Cancho. Sí, fíjate, yo si soy optimista, le voy a hacer una pregunta a Óscar aprovechando su conocimiento. Además del Barça y, de, y del Pozo, ¿a, quién es, ¿a qué otros dos ves en la Final Four? Es que depende mucho de, de cómo caiga el sorteo y dónde caiga el sorteo, como te digo. Yo creo que el Sporting eh, pues es el otro claro favorito a estar ahí. Y luego, el Partido Comunista, yo creo que hizo muy buena competición. Eh, ganó dos partidos de mucho peso, como es el Caída y el, el y el Pozo. Y yo creo que, que entre ellos y el Benfica, pues también hay que ver un poco cómo caen los grupos. Hay eh, algunas bombitas en el, en el Bombo 3, por ejemplo, como el Caidat, como el Pésaro... Eh, el, pozo, el propio Pozo es, un, es también una bombita en, su, en el grupo 2. Entonces, hay que ver un poco cómo quedan cuadrados los, los equipos. Yo creo que, es que esta, este formato y esto que se juegue en un sitio en concreto en tres días eh, hace que el sorteo sea muy muy importante a la hora de, de ver quiénes son los favoritos. Yo estoy, estoy de acuerdo con, con Oscar. Eh, sí, es cierto que en el sorteo eh, mm. no, hay, no hay problemas para que se midan equipos de ambos mm. países podríamos ver ahí un duelo de la LNFS entre Pozo y Barça, sí. pero yo casi casi apostaría porque al Pozo le va a tocar un equipo portugués y sí. luego luego fíjate el Barça le podría tocar por ejemplo un Barça Kerson kairat Pésaro o sea, claro. es, que... es que hay y jugando muchas a lo mejor en Ucrania claro no sé es, decir... es que hay muchas bueno en Ucrania Javier Rodríguez ya nos anunció que no en Redemarca, que no. no que no va a ser eh, no, ellos no se pueden cruzar el, el Kerson ruso. no se puede cruzar con los rusos por, la, por el conflicto entre ambos países pero es que depende muchísimo. Es que igual te puede tocar, al Pozo puede organizar, le puede tocar el Barça, el Cáirat y el Pésaro, por ejemplo, le puede tocar un grupo mortal. O te puede tocar, eh, pongamos que se organizar en Bielorrusia, te puede tocar el equipo bielorruso y, y a lo mejor toque el Benfica. Como toque como vas, vas a tener una final siempre. Claro. Para jugar la Final Four vas a tener una final. Ya claro, sea Benfica-Pozo, Benfica-Pozo, Sporting-Pozo. Claro, Pozo, Sporting o... pero no es lo mismo jugar contra el Benfica en tu casa que en la suya, que en un campo neutral. Mm. No, tampoco es lo mismo que sea el primer partido que sea el tercero entonces hay que ver un poco cómo está todo organizado porque en el primer partido solo te vale ganar porque luego Eso el empate es. no puedes jugar con ello en el último partido pues a lo mejor te vale el empate entonces hay tantos condicionantes es que hasta que no se vea todo el calendario no está muy claro eh, la ventaja que es porque incluso entre ser el primero y ser el segundo no hay muchísima diferencia el, el barça es primero en teoría tiene ventaja pero es que el barça si le toca en murcia con el pozo y con el cádiz con el pésaro bueno es favorito muy relativamente <laughs> lo que pero sí no me está disgustando para nada al revés me está gustando mucho este formato de, de Champions ¿Sí? a expensas de que entre otro equipo italiano que es cuestión por coeficiente uh -huh. sigue, sigue un equipo kazajo como, como el Ajax pero uh -huh. si el año pasado fue difícil yo creo que este año jugar la final four va a tener un sí, un estadio sí el, el otro día nos decía Andrés Plaza en Radio Marca que es eh, tan complicado ganar la final four como meterte en ella eso y en es. el fondo al final es eso al final en esta ronda élite estás jugando una pequeña Final Four. Uh -huh. eh, te la juegas a tres partidos y, ya te digo, depende mucho de dónde juegues. El Pozo lo sabe muy bien, ha jugado en Lisboa, ha jugado contra el Luparense en Italia. Eh, Inter también sufrió en, en Lisboa, tanto contra el Sporting como contra el Benfica. Y al final es muy, muy complicado. Por eso es muy importante pedir esta ronda élite y, y que te toque un sorteo favorable. El año pasado Inter se metió en la Final Four... En, con dos partidos en Lituania el mismo el mismo formato que ha tenido el Barça este año le, lo tocó el Inter el pasado en la main round en la elite round y pasó con solvencia uh -huh. y es que depende mucho de, depende mucho del sorteo desde luego la, la imagen de los españoles sobre todo yo creo que el Barça ha sido muy buena pero ahora hay que ver eh, ese pasito más uh -huh. Oscar te ha sorprendido un poco el bajo nivel del Cairat cuando es un equipo que está diseñado prácticamente para la, para la UEFA Futsal Cup es decir sí. es su trofeo Sí, sí, me ha sorprendido porque, como dices tú, es un equipo de esto para eso. En su liga se pasean, además con la normativa que tienen con los brasileños, prácticamente competir, compiten en, en esta competición. Y pegar dos pinchazos tan seguidos sí que sorprende mucho. El problema es que, claro, aquí tienes todavía un mes a la, próxima, a la próxima... Y tienen dinero. Participar, tienen dinero, pueden meter jugadores, pueden reestructurar cosas y al final... Es un peligro muy importante que esté en ese bombo 3, porque mm. es un equipo que, que ya lo vimos con Eguita, que Eguita, con el mm. gol que metió al pozo, te puede cambiar un partido en cualquier momento. Y al final sí me sorprendió, pero no me fiaría nada. No, no yo no me fío desde luego de, de Kairat, sí que como tú lo has dicho, es, es la auténtica bomba, porque luego el pésaro de Colini tiene también muchos nombres y, y el técnico italiano es un especialista en uh -huh. esta competición, pero ojo con Cairat y, y Pésaro, como, como decía Óscar. Sí te quería preguntar, eh, por el Pozo Murcia, siete años después, vuelve uh -huh. la victoria de ante Cairat, precisamente, es una victoria de rango, uh -huh. y luego el duelo ante el Partido Comunista, a mí el Partido Comunista me gustó mucho también, pero el uh -huh. Pozo compitió, compitió hasta el final. Sí, yo creo que, que le pesó la primera parte, en la primera parte sí que estuvieron uh -huh. bastante más flojos, pero luego sí mostraron ese carácter que tiene el Pozo. Si el Pozo tiene algo, que lo tenía con duda, él ¿eh? lo sigue teniendo con Justosi, es un equipo que, que pelea siempre, que está ahí, siempre se engancha, aunque le cueste ese pasito de ganar, pero siempre está enganchado. Y como he dicho antes, eh, en el partido contra el Partido Comunista se podía haber salido del partido en muchas ocasiones, con 3-0, en la segunda parte faltando pocos minutos, y siguió, siguió insistiendo, incluso, pues ese gol a falta de 20 segundos, todavía le dio esa última oportunidad, que al final el partido se cerró con esa brutal entrada a Sadov, pero al final... El, el equipo insistió y esa entrada al final es fruto de la existencia. A lo mejor sí. en otro momento, con cinco segundos, ni peleas ese balón ni el pozo lo pelea. Y por lo menos eso lo tiene. Ahora, ese puntito que igual que le falta en España, le falta en Europa, pues en esa ronda de élite lo tendrá que sacar mucho más. Porque él sí sabe que o Barça o, los dos o uno de los dos portugueses se le va a tocar y ese partido sí va a ser todo una final. Yo creo que vamos a ver la ronda de élite en Murcia. Ojalá, porque sí, porque sería bien. una manera de pegar un empujoncito también a la competición europea en, en España. ¿Algo más que declarar del fútbol sala europeo? pues comentar con, el... con Oscar una triste noticia porque hombre ya ha hablado del Kerson, de Javi Rodríguez, mm. el Galegoy de, de Fernandao, mm. pero el Imperial West de, de Rumanía, sí, claro. de nuestro amigo Sito Rivera, eh, ha sido quedar eliminado. Fíjate cómo empezó. Ganó la Supercopa, llevaba 12 partidos, tan solo había perdido uno sí. frente al Esparta-Pragacheco de Wilde, Drajowski y compañía, que tiene un equipazo que ha sido el que se ha clasificado a, a costa de los rumanos. Mm. Bajó el presidente y le dijo al técnico catalán y a dos españoles como Albadalejo y, y, y Alvarito y a un brasileño como Moreno, que estuvo el año pasado en Parrulo, mm. que hicieron las maletas que se, iban, sí. que se iban para casa. Sí, eso es una de las cosas que hay que cuidar que al final eh, tiene que haber más seriedad en ese tipo de en esta competición sobre todo yo muchas veces pongo el ejemplo de, de la final for la de Georgia la primera que ganó el Kairat que el equipo georgiano se desmontó a prácticamente a, sí. a dos semanas antes del torneo y ficharon un equipo para jugar ese torneo y no puede ser no puede ser que que fiches jugadores para el torneo y los dejes después y al final tiene que haber más seriedad y, y no puede ser que un equipo porque ahora la Copa Europa, que era su objetivo a corto plazo, funciona, pues venga, pues desmonto el equipo y empiezo otra vez. Hay una anécdota sangrante en ese apartado, Cancho, precisamente el Aras de Naxi que ha sido eh, eh, una de las grandes decepciones. Mm. Eh, Alecio, habitualmente, el técnico brasileño mm. y el conjunto de Azerbaiyán ficha a muchos brasileños, pero este año habían cambiado la fórmula y habían contratado cinco jugadores iraníes. Pero... ¿Cuál ha sido el problema? Que a la hora de viajar los iraníes no les han dado el visado para entrar, para entrar en el país europeo donde iban a jugar y llegaron con ocho jugadores, con siete jugadores de Azerbaiyán y un, y un brasileño. Y Entonces, con lo cual, eh, toda la apuesta que había hecho Alessio y el club se le vino, claro, se eso le vino tiene abajo. tiene que ser, yo creo que tiene que haber una estructura internacional, claro. igual que ocurre en la Champions de fútbol. Es decir, tú tienes estos 25 jugadores para toda la para toda temporada, es. pues en Fútbol Sala tendrás tus 15, tus 16, tus 14, para toda la temporada. Y no puede ser que, no, es que ahora la ronda de 10 he ficho 2, ahora... Para la siguiente ficho cuatro. Para la Final Four ficho otros dos jugadores. Pues, ya, final, por ejemplo, en es, que la, la Champions de Asia hay mm. más seriedad con eso. la sí. Champions de Asia se permite un asiático y un, mm. un, asiático y un extranjero mm. y, a partir de ahí, no, no se mueve. Sí, no, eh. Y, sobre todo, que tú tengas una plantilla en una temporada, que se podría dar el caso… Claro, aquí en España no puede suceder porque, porque hay una organización seria, mm. pero podría ser el caso de que, de repente, el, el, Inter, el, 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 Bozo, el Barça vaya y diga… Oh, pues mira, hago esta ronda ahí, me sí. ficho a Ortiz, claro. me llevo a Ortiz sí. al torneo, sí, sí. O juego con él… En Europa yo creo que no tendría problemas, en España no, no sí, pasa no. porque hay una sesión seria, pero allí puede pasar, en vez de llegar y decir, ficho estos dos jugadores, los traigo para este torneo, acaba el torneo y se van, mm. y eso es lo que yo creo que no tiene que pasar a nivel eh, internacional. A nivel Así europeo. como lo tienen en el fútbol cerrado, parece mentira que no lo tengan aquí, además eso también al aficionado le pierde bastante la identidad de su equipo, si es que piensan en él o no. Hablamos de la Liga Nacional de Fútbol, sala Oscar, mm. empiezo por abajo, Aspil, Jimby… Cartagena, Santa Coloma, ¿qué pasa sí. ahí abajo? Y no me olvido de Burela, que está último, ya lo sé. Pero es que estos equipos sí. esperábamos más de ellos. Sí, Yo creo que el caso de Aspil, eh, al final es el calendario. Este, esta temporada, el calendario, calendario ¿no? coloca un inter pozo barça ya. en cinco jornadas. Que cuando pasas por ahí, como dijo Caparros en su sí, día, que le dejamos a por el dentista, sí. el dentista. Es casi un ingreso. Entonces, sí, sí, sí. Eh, eso va a hacer que la, que la tabla se, se mueva mucho en ese sentido. Yo creo que el caso de Aspil, aparte de las bajas de Ferran y de Sergio, jugadores muy importantes, sí. yo creo que tiene más que ver con eso que con, sí. que con otras cosas. Lo de Jimby sí es más preocupante porque es un equipo que, que otra vez le está volviendo a pasar. El año pasado fichó muchos nombres y le costó muchísimo arrancar y al final no hizo una buena temporada y este año le ha vuelto a pasar otra vez lo mismo. Y el caso de Industrias parecía que había empezado muy bien, había ganado Copa Cataluña, había empezado. Con buenas sensaciones, ganando la primera jornada, pero eh, se ha desinflado mucho. El otro día vimos un equipo que, que le duelen mucho a las cosas, que ¿eh? enseguida encajó el gol y se vino muy abajo y, sí, sí. y desapareció. Es De verdad que luego en la segunda parte también Inter bajó un poco un punto y se metió un poco en el partido, pero sí que parece un equipo llamado a estar un poco más arriba, que, que le está costando. También jugar fuera siempre es complicado. El otro día había un ambiente muy desangelado uh -huh. visitando Inter. Al final eso siempre también yo creo que, que no ayuda al equipo. Gustavo Cancho, que el objetivo es Málaga. Sí. Es que el objetivo es Málaga. Sí, pero yo antes sí me gustaría eh, hablar con Oscar ¿No te parece que de lo que has visto hasta ahora en estas cinco jornadas, Burela es el que, el que menos argumentos eh, ha exhibido o el que parece que se ha quedado un poquito más corto en su regreso a primera división Sí, es el que le está costando el salto. Al final siempre el salto de segunda a primera es complicado y parece que sí le está costando arrancar al final eh, sobre todo para ese tipo de equipos eh, cuenta mucho el empezar bien sí. el sacar puntos y está perdiendo los puntos en casa que es donde tiene que hacerse fuerte y sí que sí que es el que da más la sensación de, de que le está costando Córdoba por ejemplo lo arrancó muy bien la verdad que que luego le ha venido el calendario este y, sí y pero ha sacado al final complicado. creo que ha sacado seis puntos sí antes. sacó esos seis puntos en las dos sí, primeras seguro, jornadas claro. y al final eh, es lo que le ha dado un poco, un poco de aire y al final ese salto Siempre es muy complicado, muy complicado adaptarse, y sí que es verdad que, que en ese sentido sí que sí que le está costando y ya sí que le va a venir el dentista y va a ser complicado también. Oye, eh, Oscar, yo voy, voy arriba. Es decir, esa igualdad que hay arriba en la tabla entre Inter y, y, y Movistar, igualdad a puntos, ¿es real o también es producto de ese calendario? Yo creo que, que en el caso del Barça y e Inter son dos dinámicas distintas. Por un lado, yo creo que el Barça está en la cresta de la ola después del año pasado, tiene mucha continuidad. Andreu en Bangkok insistió mucho en que la pretemporada ha sido de tocar muy pocos detallitos y, y hacer un trabajo continuista. Yo creo que eso siempre ayuda. Entonces el Barça está con esa confianza y esa superioridad que se ve en pues, todos los goles que a favor y es un equipo que está con mucha confianza. Inter está sacando los partidos y yo creo que de momento se está conformando con eso. Eh, vienen de pegarse un batacazo el año pasado. Eh, y, y tienes que ir sacándolo sí, pero no ha ido al dentista todavía es decir, eh, no lo hemos visto claro, ahora es cuando hay que medirle cuando le vengan los partidos duros es cuando hay que medir de verdad el equipo, yo al Barça le veo preparadísimo para esos partidos y el Inter quiero verlo mm. está sacando sus partidos, es verdad que en los dos últimos ha metido 12 goles y ya parece que, que arranca un poquito más pero el de Burela final es un 7-2 muy uh -huh. engañoso sí, porque real. no se da nada hasta la segunda parte el otro día con Santa Coloma, al final el partido se le pone muy, muy con de cara. Palma sufre con sufre dos goles, en, dos la goles en propia puerta de, de Uri Sampo. Claro, entonces al final... Con Palma sufre muchísimo. Claro, el equipo está sacando... Bueno, sufre, pero también lo saca. Uh -huh. Entonces al final... Hay que, ver eso, hay que ver eso cuando lleguen los momentos de verdad. Y sí que a Inter le quiero ver en esos momentos de verdad. Pero también hay que tener en cuenta que si hablamos de las lesiones del Barça, Sergio Lozano, Esquerdiña y Aicardo, hay que hablar de las lesiones de Inter también. Sí, que sí. Elisandro, artroscopia. Pola, uh -huh. confirmaba el compañero Javier Rodríguez de Onda Madrid, que sí. se va a someter a otra a artroscopia sí, sí, no, en su rodilla. O sea, Humberto también, Humberto, <coughs> raya. O sea, es decir, está empezando a tener muchas, muchas complicaciones. Sí, también, no eso, eso también es un problema, pero lo importante yo creo es que está sacando los puntos de momento está sacando los puntos y ahora cuando vengan está sacando los parciales primeros que no valen para nada pero bueno preparado al final los está ¿no? sacando entonces ahora cuando vengan los exámenes de verdad es cuando hay que valorar al equipo a ver si está listo de verdad y, y pero bueno es, es importante para ellos ir cogiendo confianza y sacando los puntos y que el equipo se venga arriba es un equipo que ha ganado todo todos sus jugadores han ganado muchas cosas y con confianza es un equipo muy peligroso. Oye, por tranquilizar al, al espectador y a los aficionados, tú que eres un estudioso y, y que, que dominas todos los aspectos, ¿no has encontrado ningún nexo de unión en esta plaga de lesiones que nos está asolando en primera división? No, porque están siendo, eh, cada lesión está siendo una cosa. Al final. Casualidad. ¿no? Eh, lo de Leo Santana es que se va al suelo. Gajes del oficio, decía a yo. Acord así. Acordar un balón. No. Eh, Matirrosa Rosa creo que fue un golpe en un entrenamiento. Jardiña eh, también es un, un pisa mal y se le va. Al final no hay nada que digas porque no es qué? una preparación mala claro o dijeras excesiva. son lesiones musculares pues al no. final oye pues por qué se lesionan todos muscularmente pero la mayoría son traumáticas o, o incluso muchas solas entonces solos. entonces al final es muy complicado encontrar el por qué porque ha habido tantas lesiones y, y sí que es preocupante esperemos que, que ya se acabe que sea una mala racha y que a partir de ahora no haya que lamentar más te prometo que haces la última tu Pancho vale como eres tan estudioso como dice Gus <laughs> y has analizado por qué se bajó en el, en el número de goles por partido pues no sé, yo creo que, que hay muchos, muchos motivos. Yo creo que eh, el otro día en el Pozo Palma, si no me equivoco, fue ese partido, eh, escuchamos un tiempo muerto a Abadillo. Eh, en las transiciones salimos dos y nos quedamos dos. Ah. Entonces al final... Eso explica muchas cosas. Explica ¿no? muchas cosas. Al final eh, la competición es la competición y el juego es el juego. Y, y que a veces es más complicado, que a veces se busca más el competir y sacar resultados. Los equipos Palma, por ejemplo, es un equipo que se encuentra, no solo este año, yo creo que el año pasado también le ha pasado lo mismo, es un equipo que se encuentra cómodo en resultados cortos, en uh -huh. 1-1-1-0, vamos ahí, llegamos al final. Y muchas veces los equipos buscan eso, de defender fuerte, de, de defender bien, de no arriesgar mucho y ya al final no la jugaremos. Y si al final no la jugaremos, muchas veces se convierte en, en que al final vamos con el freno de mano echados todos y ya veremos qué pasa al final. También es verdad que... Se, se vienen quejando, por ejemplo, Jesús Velasco siempre se ha quejado mucho del, del uso de los brazos. Al final, cada vez es más complicado. Por un lado, yo creo que tiene que ver con esa competitividad, con esa fuerza de los jugadores, con esa permisividad de los árbitros. Y por otro lado, yo creo que también tiene que ver mucho con la formación. Al final, los jugadores cada vez son más correctos, cada vez son más toco y me muevo, sí. arriesgo menos. Y como arriesgo menos, por un lado, si me sale, tengo oportunidad de gol, pero si la pierdo, tengo oportunidad de gol el otro. Entonces, al final, el arriesgar menos hace que, que jueguen todos más partidas de ajedrez y sea más complicado que haya goles. Oscar, gracias. De nada. Gracias por compartir este rato con nosotros. Eh, me imagino que este fin de semana tendrás mucho lío, pero también hay fútbol sala y tenemos partidos, por supuesto, como siempre. La jornada número 5 abierta a todos estos partidos. El viernes a la de las 9 y cuarto, la Liga TV 9 y cuarto, Viñalval y Valdepeñas, Industrias, Santa Coloma. Buen partido, esta jornada hay partidazos muy interesantes. Otro más, el que tenemos el sábado a partir de la una en gol, el Pozo Pescado Rubén uh -huh. Burela. ¿Más puntos para el Pozo os sumará? Pescado Rubén Burel, alguno más de momento un punto y colista así que otro buen partido que tenemos para este fin de semana Gancho, atento ¿eh? a eso. y otro partido este es de los grandes el sábado a partir de las seis y media la Liga TV el Movistar Inter se enfrentaros es una magna vaya dos máquinas y el domingo a partir de las doce y media otro gran partido de la jornada y dos grandes partidos pues este es el otro el Barça frente a Palma Futsal eh... Hay dentista, como ha dicho Oscar, para estos dos grandes, bueno, pues se van preparando poco a poco para, para los que vienen. Nosotros os invitamos a entrar en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que por cierto ya se ha teñido de rosa, igual que la próxima jornada en Primera División, se teñirá de rosa, por esa eh, sumándose a la Liga Nacional de Fútbol Sala, como siempre y como cada temporada contra el cáncer de mama, contra la lucha del cáncer de mama, Aquí estamos, por supuesto, implicados para todo lo que podamos hacer en la web en las aplicaciones y por supuesto en los pabellones os esperamos para disfrutar de fútbol sala vale el sábado Oscar, no saludos futsaleros nos vamos ya sabéis que sin vosotros no hay futsal hasta la semana que viene adiós la liga sports y homa patrocinadores oficiales de la liga nacional de fútbol sala